Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal su día? ¿Todo bien? Very good. Very good. Everything is fine. Is it what hot today? ¿Tiene calor hoy? It was hot today. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estuvo bien caliente este día, right? Okay. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar, ¿verdad? Antes de comenzar, un pequeño comercial. Por favor, avancen en su plataforma virtual para la próxima semana, que sería el día miércoles. Tenemos que haber completado, ¿verdad? Lo que es la sesión número 3, más lo que es el examen de media de curso, ¿verdad? Que se Así que si tienen un tiempecito durante el weekend, advance as much as you can, right? So advance as much as you can. Before that we get started, any question about the virtual platform or any exercise in the virtual platform that has been causing an inconvenience for you, or everything is fine in that part? Nothing? Everything is good? Everything is fine. No questions. Awesome. So let's get started then with the class. I'm going to share my screen, and in a couple of seconds, I'm going to share as well my camera with you. Give me, please, a couple of minutes. Did we finish prepositions yesterday? We did, right? ¿Terminamos las preposiciones ayer? We did it, right? We studied a little bit of the questions, and we stopped there. Estudiamos un poquito acerca de lo que son las preguntas y ahí nos paramos, ¿verdad? Ahí fue donde nos quedamos. Yes, okay. Good, 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 good. So we are going to have a little bit of recap on that questions in the simple present of the be, and as well we are going to study something that I didn't get realized that I was missing on, to be honest. Okay. Let me share my screen at the moment. Where is the screen? Here it is. Okay. There we go. Regáleme un segundito. There we go. Are you able to see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes? Yes. Okay. So today we are going to read or learn a little bit of the... In this case, a little bit of the alphabet, right? We are going to learn a little bit of the alphabet. Good night, right? I'm here. A little bit of the alphabet. I'm gonna place a audio which is contains the alphabet part. I'm going to play it twice for you so you can go ahead and hear a different pronunciation than mine on the alphabet letters. Van a poder escuchar una pronunciación un poco diferente de la mía en lo que son las letras del alfabeto. Yes. Okay. A. ¿Pueden oír? ¿Se escucha? Okay. Please pay attention on it and read the letters, right? They are reading one by one. Okay. And practice. A. B. C. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. Once again, una vez más, ¿verdad? Pueden repetir along with the recording. Pueden repetir en lo que es junto con el audio, ¿verdad? Vamos a ver. Part A. Listen and practice.
A. Solo platos, dice. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Okay, I'm glad that you were able to listen. I'm going to repeat it for you, each of them, right? So you can listen to me as well. A, V, A, B, B, C, C, D, 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 E, E, F, 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 G, G, H, G, H, I, 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 J, J, K, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, C, T, U, V, W, X, Y, Z. Good job. Buen trabajo. Bien hecho. En el caso de la W, ¿verdad? Ustedes pueden escuchar W o double B, como yo lo dije. Puede ser de cualquiera de las dos. Ahí usted elige cuál utilizar, la que más le convenga, ¿verdad? La que más sienta que es más sencilla para usted, usted la utiliza. Entonces puede utilizar W o double B, ¿verdad? Ahí la que usted decida utilizar. En el caso de la Z y la C. De la C, ¿verdad? Como en Charlie y la Z de zebra, nosotros tenemos sí, sí, sí. Como que usted esté diciendo un sí en español. Sí, sí. Pero la Z es un sí, pero tiene una vibración. Es como el zumbido de las abejas, ¿verdad? Es Z, 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 Z. Entonces recordemos eso. En el caso de la M de Mary y la N de Nancy, en ese caso la pronunciación de la M es con labios pegaditos, ¿verdad? M, M, M. Y en el caso de la N es una sonrisita. N, 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 ¿verdad? Tenemos el otro caso de la B y de la V. La B es lo mismo que en la M, con labios pegados, solo que el sonido es B, 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 B. Y en el caso de la V, su labio inferior va a tocar sus dientes superiores y usted va a decir V, 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 V. Y así es como se dirían. La primera columna, ¿verdad? Bueno, la primera fila de las letras, esas se llaman uppercases. Uppercases, ¿verdad? Uppercases. Y son las mayúsculas. Son conocidas como upper o capital, ¿verdad? Upper o capitals. Y en las de abajo se llaman lowercases, que son las minúsculas. Lowercases, lowercases, ¿verdad? Uppercases or capitals. And the other ones are lowercases. Questions so far about this. Preguntas acerca de esto. ¿Hay alguna duda, pregunta? No question. No teacher. No teacher. No question, ¿todo está bien? Okay. So, it's everyone available with the microphones. ¿Todos tienen disponibles sus micrófonos? Sí. Yes. Sí. Yes. Okay. Yes, teacher. Okay. Okay, si todo está bien con los micrófonos, we are going to have groups. Vamos a tener grupos. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a preguntar esto, ¿verdad? Acá se las tengo preparadita.
Vamos a hacer esta pregunta. How do you spell your name and last name? Esta es la pregunta que ustedes se van a hacer entre ustedes, ¿verdad? How do you spell your name and last name? ¿Cómo deletreas tu nombre y tu apellido, verdad? Y para dar la respuesta, nosotros vamos a decir it is o la contracción, si ustedes lo prefieren, it's, ¿verdad? Así sería, it is or it's. How do you spell your name and last name? Your name and last name. ¿Verdad? Esa sería la pregunta. ¿Sí? ¿Listos? ¿Estamos listos? Ok, excelente. Entonces voy a dejar de compartir. Ready, awesome. I'm going to stop sharing and I'm going to create the rooms at the moment. Voy a dejar de compartir y voy a crear los rooms en este momento. You are going to receive the invitation, please join. Van a recibir la invitación, por favor, únanse. Okay, there we go. Okay. Ok, parece que acá no se van a unir. Yes. Ok. Ok. Melvin, ¿tiene disponible su micrófono? Sí. Sí, ahorita le paso a mi esposo, permítame que le estoy conectando yo acá. Ah, ok, no hay problema. Lo voy a unir al grupo número uno. Estamos practicando la oración How do you spell? ¿Verdad? How do you spell your name and last name? Lo voy a unir al grupo uno para que pueda trabajar. Ok. Bueno, ya sabe. A-R-C-I-A. Okay. Les pregunto, no sé si les pregunto yo alguno. Sí, está bien. Okay. How do you spell your name and last name, Jose? It is, my name is Jose. J-O-S-E. And my last name, Marroquin. M-A-R-R-O-Q-U-I-N. Thank you. Buen trabajo. Se les escucha muy bien. Continúen practicando. En un par de segundos voy a cerrar lo que son los grupos. Gracias. Ok, gracias. Gracias. Hola. Hi.
Sí, ya lo asigné a un grupo para que se pueda unir. Ok. Well, thank you, teacher. You're welcome. Ya casi, de igual manera, ya casi voy a cerrar lo que son los groups. So, permítanme un segundo. Ok, ya casi estoy a punto de cerrar los grupos. Okay. Okay. Vamos a esperar un par de segunditos para que los demás se unan. Ya casi están cerrados los grupos. Espero que hayan podido practicar un poco, ¿verdad? Ha sido un poquito corto el tiempo, pero espero hayan podido practicar. Un poco, pero está como dando problemas a la plataforma porque se, como que se frisaba. ¿La plataforma o la video? Yo creo que sí es la llamada porque se frisea. Se queda como, como que ellos no tienen señal y sí hay señal. Ok. Es posible que si en dado caso alguien puede que está teniendo problemas de señal, ¿verdad? Con su internet. Hace poco, bueno, acá en el área de Lourdes, ¿verdad? Acaba de llover. Y cuando llueve, el internet da problema. Entonces, si ha llovido en alguna otra parte de San Salvador y les está dando problema el internet, pues hay que ver. Vaya. Hola. Sí, sí estoy aquí, dígame. Sí le oímos. Ah, es que me sacó de la reunión y ya no me podía conectar. Ah, es que cerramos los grupos, no se preocupen. Ya cerramos lo que son los grupos. Ya cerré allí, les mandé un mensajito que estaba a punto de cerrarlos porque algunos de los que estaba escuchando ya habían empezado a practicar, ya se habían preguntado y los demás, y habían otros que pues estaban, que no se unieron, ¿verdad? A los grupos. Así que ya vamos a comenzar en este momento, creo que ya se cerraron todos. Voy a compartir acá y regálenme un segundo. Quiero contestarle a alguien que está teniendo varios problemitas ahí con lo que es la conexión de la video. Ok. Vamos a ver. Gracias por la espera. Estaba contestando a uno de sus compañeritos, ¿verdad? Que estaba teniendo ahí un problemita con lo que es el audio y la video. Vamos a ver preguntas, questions about the alphabet or any question that you might have regarding to the topic. Preguntas acerca del alfabeto o cualquier otra pregunta que ustedes tengan de lo que es este contenido en específico. ¿O todo bien? En mi caso, no. No questions. Okay. Todo bien. Todo bien. That's really good. Eso está bien. Entonces, si practicaron, por favor, practiquen lo que es el alfabeto. Se van a encontrar que hay algo que se llama phonetic alphabet. And it's when someone is spelling something. Fonético, ¿verdad? ¿Cómo es el fonético? El fonético es darle un nombre a cada letra. Por ejemplo, A as an apple. A como a manzana, ¿verdad? Cuando alguien no le entiende, por decirlo así, o cuando una palabra es demasiado larga o muy confusa, puede pedir que la persona se lo diga de manera fonética. Can you spell it phonetically, please? Usted lo puede deletrear de manera fonética y ellos ya le dicen, ¿verdad? Una letra por cada,
un nombre por cada una de las letras y así pues se hace una pequeña, una idea de cuál es la letra que está buscando. So that it will be the last thing that I will say about the alphabet. Let's continue. Here we have numbers and H's. That's what we are going to be in a study, numbers and H's. I'm going to repeat the numbers for you. You can repeat it after me. You don't have to have your microphone open, but please try to emulate them. So I have the first one is 11. 11. 11. 11. This one is 12. 12. 12. 12. 12. 12. This one is 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. This one is 14. 14. 14. 15. 15, 16, 17, 18, 19, 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
diga. Una duda, teacher. Este N1 es para, se presenta en, cuando mencionamos edad o cuando, porque es primera vez que lo veo, o cuando menciona cualquier número. En este caso es de la manera de la lectura, ¿verdad? Por lo general, nosotros decimos 101, pero es 101. Eso es lo legal, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de eso, 101, 102, 103. En el caso de las edades, con las edades, ¿verdad? Bueno, en algunos libros menciona gente de edades bastante altas. Usted lo puede mencionar con el N o sin el N. Por eso es que lo tenemos entre los paréntesis, ¿verdad? Por efectos de escritura, sí, ya voy con el 30. Por efectos de escritura, al momento de escribir, va a depender cómo se lo pida la persona que le esté pidiendo la escritura, ¿verdad? Porque sería ideal que ustedes empiecen a practicar escribiéndolos, no solamente diciéndolos, ¿verdad? En la escritura, a fuerza, si es algo bastante importante, un documento importante, debe de llevar el N, a fuerza, ¿verdad? Por la elegancia de la escritura. Pero si es algo que usted está escribiendo porque lo necesita, incluso solo puede escribir el número, el muy número, sin necesidad de hacerlo en letras. Y si lo hace sin el N, pues es algo que tampoco daría tanto de qué hablar, ¿verdad? No le daría problema. Pero por elegancia de escritura, siempre les digo, en algo oficial, documentos, cualquier cosita que usted vaya a hacer, debe de llevar este N, ¿verdad? Okay. Debe de llevar el N. Gracias, tío. Bueno, ya saben, me decían, es 30. Entonces, este sonido de TH es un sonido, ¿verdad? Pequeña, en el video, bien difícil ver los movimientos de mis labios, pero es, ¿verdad? I don't know if I can just, it's like this. Ferry. Y el 3 es el árbol, es tri, ¿verdad? Lo que les decía, incluso la boca se abre un poco más. Y el número 3 es three, ¿verdad? Así sería como se moverían sus labios, ¿verdad? De esa manera ustedes estarían moviendo sus labios para generar el 30 y el 3, ¿verdad? No lo olviden, porque llegan muchas personas que tienen un inglés muy bonito, pero cuando pronuncian los números se les escucha el tri, ¿verdad? Uno sabe que es un 3, uno lo sabe, pero no es lo correcto. Entonces hay que empezar a hacer lo correcto, ¿verdad? Desde el principio es three. Question so far, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No por el momento. Good. So let's continue advancing. Vamos a continuar avanzando entonces. Vamos a ver the conversation. Here we have a conversation between Emma and Jill. Who likes to be Emma and who would like to be Jill? ¿A quién le gustaría ser Emma y a quién le gustaría ser Jill? Your coach. Sí, ¿quién me dijo? Perdón, ¿me menciona su nombre? Blanca. Blanca and Helen. So I'm going to have Blanca as an Emma and Helen is going to be Jill. Go ahead, please. Okay, go. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He is 21 years old. What he like? I bet he's nice. Yes, he is, and he's very smart too. And who's that? My sister, Tammy.
She is only 12. She is the baby of the family. Thank you very much. Good job. Muchas gracias. Buen trabajo. And excellent pronunciation. The only one that I got in here, this one, is I bet. This one is bet. 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 I bet. He's nice. Buen trabajo, chicas. Excelente. Questions so far about the pronunciation or the vocabulary here? Does someone has any question? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Okay. Yo, coach, ¿qué Diga. Significa eso de I bet? Ah, te apuesto que él es buena onda, ¿verdad? Ese nice aquí es como buena onda. Se ve buena onda. Si fuera español latino, ¿verdad? Y estuviéramos viendo nosotros la foto, diríamos, ah, se ve que buena onda, ¿verdad? Al españolizado, ¿verdad? De nosotros, al latino. Pero en realidad, este apuesto que él es genial, ¿verdad? Apuesto que él es genial. Eso sería ya en una traducción tal cual. Apuesto que él es genial. Thank you, coach. You are welcome. Ah, y de igual manera le contestamos la pregunta a Juan sin querer, el I bet. Ok. Any other one? ¿Alguien más? Very smart. Significa... Very smart. Dígame. Listo. O sí, es listo o inteligente, ¿verdad? En este caso, inteligente. Otro sinónimo de inteligente, sí. ¿Alguien más? Veamos. ¿Qué significa him? Ok. Him, we call him. Nosotros lo llamamos a él. Este him es otro pronombre, ¿verdad? Ustedes van a ver pronombres y hay más de uno. Están los pronombres sujeto, que son los que utilizamos o los que estamos viendo ahorita. Están los posesivos, que fue los que vimos allá de arriba, ¿verdad? Que son los mismos que tenemos acá. Y están, en este caso, están los posesivos adjetivo, ¿verdad? Que es este, el him, el possessive adjective. Y es un pronombre también. Lo van a ver en el módulo número 2. ¿Verdad? El him es, nosotros lo llamamos a él. Ese him ya en una traducción sería, nosotros lo llamamos a él Jim, ¿verdad? Jim. Nosotros lo llamamos a él. Es un posesivo, ¿verdad? Entonces, lo van a ver más adelantito en el módulo 2. Se lo van a enseñar todos, ¿verdad? Eso van todos en el módulo 2. Ok, ya saben. ¿Alguna otra pregunta? ¿No más? ¿No more? Only. Okay. No. Only, solamente. Solamente, okay. ¿Ok? Bueno, sí. Sí, only es solamente, ¿verdad? Solamente tiene 12 años, ¿verdad? Muy bien, if there are no more questions, this is what we will going to be in studying here. That is the WH questions. In the WH questions, I have these ones for you. I'm going to give you the pronunciation of each of them. And here we have who, what, where, Why? Who's? How much? How far? How long? How often?
How old? Good job. Questions about them. Muy buen trabajo. Preguntas acerca de ellos. Is there any question? No? Hold it. Teacher. Diga. How many, y how much, ¿cuántos? ¿Cuánto? Sí. ¿Cuándo es lo vamos que... a Buena pregunta. El how many y el how much lo van a ver en el módulo número 2. Y el primero, que es how many, es para los nombres contables. Y el how much es para los nombres no contables. Allí, con los contables y los no contables, les van a ayudar mucho los plurales. Los que son contables se pueden pluralizar. Los que no son contables no se pluralizan. En el caso de los no contables, acá en el inglés tenemos como en el español. Bueno, en el español sí, quizás sí contamos un poco lo que son frijoles, azúcar y todo lo demás, ¿verdad? Mucha gente le da una unidad de medida, pero en realidad no es que sean contables. Entonces, todo lo que se mida por kilogramos, gramos, etcétera, libras y todo eso son no contables y se utiliza how much. Los que sí puede contar y puede pluralizar usted, como los que hemos estado viendo anteriormente, es con how many. Eso lo van a ver en el módulo 2, casi en las últimas sesiones, cuando ustedes avancen, les van a servir mucho lo contable y pues los plurales, ¿verdad? Los van a ocupar bastante. Así que, how many, bueno, ¿qué saben? How many contables, how much no contables. ¿Alguien más? Teacher, la pronunciación de por qué. ¿Por qué? Why? Van a escuchar que algunas personas dicen what. Es aceptable. ¿Verdad? Nosotros aprendemos what. Y algunos dicen what o why. Le agregan una J adelante, ¿verdad? Es aceptable también. Buenas noches. La pronunciación de ese es ¿cuántos? That one is how many. How many. No, perdón. Quería preguntar de qué tan lejos. ¿Cómo se pronuncia ahí? How far? Ok, gracias. Okay. Coach, ¿me podría repetir pronunciación de how far y how often, por favor? Ok, how far and how often. How often? Teacher, no sé si podríamos otra vez repetirlos todos y para que nos queden, ¿verdad? Ya. Sí, está bien. Si gustan, hagamos esto con la dinámica, ¿verdad? Lo voy a decir yo y posteriormente ustedes siguen. Y así vamos, para poderlos escuchar a todos los que tengan el micrófono abierto. Entonces vamos a hacerlo así. Okay. Vamos a empezar a la cuenta de 1, 2, 3. Primero yo, luego ustedes. Y así vamos a ir. 1, 2, 3. Who? What? What? Where? Why? Who's? Cuidadito. Alguien le escuché algo por ahí. Es who's. When? Which? How? Many? How many? How much? How far? How long? How long? How often?
How often? How often? How old? How old? How old? Okay. Good job. Buen trabajo. Bien hecho. ¿Alguna otra pregunta, duda? No. ¿Todo bien? ¿Estamos bien? Which. Ok. Which. ¿Alguien iba a decir algo? Which o which. 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 Tengamos cuidado porque es wish, which. Hay tres cosas bastante parecidas a esto, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidadito, que es este, ¿verdad? El que tenemos. ¿Verdad? Este es, ¿verdad? ¿Cuáles? Esto es un deseo y esto es bruja, ¿verdad? Este es which, which, which. Este es wish, wish, wish. Y este es which, 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 ¿verdad? Este sonidito, lo último es lo que le va a hacer la diferencia. Acá lo que nos va a hacer la diferencia es la T, porque es primero which, which, y este es wish, which, which one, which one. Y este es wish, wish, ¿verdad? Era lo que les comentaba. Este sonido al final es un ch, 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 ¿verdad? Cuando nosotros hacemos este. Este sonido, el de abajo, el del deseo, es el sonido de callar a alguien. Es un sh, wish, wish. Y este es which, wished. Y este sonido de la T es un tsch, which, 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 ¿verdad? Hay varios sonidos ahí, entonces tenemos que tener cuidadito, ¿verdad? Which one, which one, which one. Si se les hace más fácil repetirlo con el one, porque es cuando nosotros decimos cuáles, ustedes pueden decir which one, o solo recordar which, 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 ¿verdad? Hay que tener bastante cuidado. Así que ese sería. You are welcome. Let's be careful on it. Any other questions so far? Preguntas. No más preguntas. No more doubts. Everything is fine. ¿Estamos bien? ¿Sí? Yes. Mire, ¿quién iba a decir que ya casi vamos a terminar porque ya llevamos 40 minutos? Qué rápido se ha pasado el tiempo. Vamos a practicar. Here we have right some exercises in here in the number two. In the number two, we have questions, right? We are going to ask questions. You got the answers. Ustedes tienen las preguntas acá, ¿verdad? Tenemos las respuestas, perdón. Tenemos I am 10. She's from Scotland. My mom is at home. Her birthday is on. And he is 23 years old. We are going to do the WH question for each of the answers. Vamos a hacer las WH question para cada una de las respuestas que nosotros tenemos acá. Les doy 5 minutos para hacerlo y regreso con ustedes, o ustedes me dicen cuando estén listos o si tienen alguna pregunta. Yes, is it okay? ¿Estamos bien? ¿Sí? Yes. Okay, go ahead. Your time starts. I'm here to help you. Aquí estaré para ayudarles. Permítanme un segundito. Need some water.
Ok, ustedes me dicen si están listos o todavía no. Ok, ¿listos? ¿Todavía no? Creo que sí. Creemos que sí, muy bien. Vamos a ver, para la primera. ¿Cómo sería la pregunta? How old are you? Good job. How old are you? Muy bien. Bien hecho. Para la segunda. Where are she from? Where are you from? Sí. Where? Okay. Alguien me dice, are she from? Sería así. ¿Cuál es el verbo be que debemos utilizar para I, para she? Is. Is, ¿verdad? Es un is. Is. Bien. Is. Where is she from? She's from Scotland. ¿Eh? Veamos. La tercera. Where is your mom? Mm-hmm. What's your number? Where is your mom? ¿A dónde está tu mamá, verdad? My mom is at home. En trabajo. ¿Qué hay acerca de la número cuatro? ¿Qué es your birthday? When. Oops. Me comí. When is your birthday? Exacto. Veamos. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Tú o el de ella? When is her, ¿verdad? Porque es el de ella. When is her birthday? ¿Cuándo es el cumpleaños de ella? Her birthday is on June on 12th, right? The 12th June. What about the number five? Yeah, there are five. How old is she? How old is he? ¿Verdad? Y aquí tenemos las cinco oraciones. Preguntas. Preguntas. Dudas. Comentarios. Solo si. Y me podría explicar un poco sobre el her and she, porque ambos son para ella. Solo lo que quizás no me queda muy claro es cuándo voy a usar cuál. Ah, bueno, en el caso de she, ¿verdad? Es cuando estamos hablando de una persona, de ella. Es una tercera persona fuera del grupo de nosotros. De igual manera, si nosotros estamos hablando de una posesión de este she, vamos a utilizar her, ¿verdad? Eso sería, el her es el posesivo de she. Entonces, si yo hablo de she y voy a decir she is beautiful, ¿verdad? Ella es bonita. Y quiero decir que el cabello de ella es largo. Her hair is long, ¿verdad? Le voy a poner acá el ejemplo. Vamos a decir que ella es bonita. She is pretty, vamos a decir. Her hair is long. ¿Verdad? Su cabello es largo. Entonces, si yo voy a hablar de algo que ella posee, en este caso el cabello, y quiero decir que el cabello de ella es largo, es donde yo voy a utilizar el her. Ok, entonces. Al su de ella, entonces.
hablaron dos personas al mismo tiempo. No comprendí, perdón. Que continúe la compañera, si gusta. Ok. Perdón. Entonces sería al su de ella. Uh-huh. Es el su de ella. Correcto. Ajá. Ok. Sí. Es el su de ella. ¿Verdad? Lo mismo pasaría con el he, ¿verdad? Es casi que lo mismo. Vamos a decir que él es guapo, ¿verdad? He's handsome. His eyes are blue. Él es guapo. Sus ojos son azules. Y ese sería el su de él, ¿verdad? Ese es el su de él. Ok. Thank you. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta? Teacher, ¿por qué se pone el old? Y old es viejo. El old. En este caso, este adjetivo old para nosotros es viejo, en efecto. Pero acá las dos palabras unidas, el how old es cuántos años tienes. Ya la traducción, ¿verdad? Realmente, si lo vemos así, no tiene sentido, ¿verdad? Porque diría cuán viejo eres en una traducción literal, pero como no lo traducimos literal, sino que es interpretativo, nosotros decimos cuántos años tenés o cuántos años tienes o cuántos años tiene ella, ¿verdad? En este caso. Entonces es la unión de esos dos, el how old, que hace cuántos años tienes, ¿verdad? O cuántos años tiene o cuánto años, ¿verdad? Es una unión de dos palabras. Prácticamente el adjetivo le funciona al how para dar una determinación. Realmente, si yo se lo traduzco, no va a tener un significado, bueno, un significado coherente para nosotros en nuestro idioma, ¿verdad? Ese sería. Ok, entonces siempre se le pondría eso cuando se hace una pregunta de edad. De una edad, sí. De una edad, correcto. Y en el caso de la respuesta que es he is 23 years old. Lo mismo. Nosotros acá decimos yo tengo 23, por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo 23. Acá ellos le agregan el years old porque sería los años, ¿verdad? Que usted tiene. La verdad es de que ese years old a nuestro español tampoco lo traducimos, sino que yo solo digo 23. ¿Verdad? ¿Cuántos años tenés? 23. Hasta ahí, ¿verdad? No le decimos, tengo 23 años de edad, ¿verdad? No decimos eso. Acá eso es lo que quiere decir. Ese years old es la edad. Él tiene 23 años de edad, ¿verdad? Para españolizarlo es bastante dificultoso, ¿verdad? Si queremos españolizar casi todo, porque nosotros pues prácticamente nos comemos muchas de las palabras que van correctas, ¿verdad? De lo que debería de ser, y así nos han enseñado y así lo hemos aprendido durante muchos años. Entonces ya cuando nosotros vemos algo, literalmente no lo podemos traducir. Podemos decir que sí, es la edad, pero si yo son años de viejo, ¿verdad? Si yo le traduzco esto tal cual son los años de viejo, entonces es la composición de las palabras la que a nosotros, a nuestro español, nos van a brindar otro significado bastante diferente, ¿verdad? Entonces, eso sería como cuando nosotros decimos edad. Tengo 23 años de edad. Esos years old serían edad, ¿verdad? Ok, thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta? Con respecto a las WH. ¿Preguntas, dudas? ¿No? ¿Estamos bien? Yes, teacher. Ok, qué bueno. Si estamos bien con las WH, recuérdenlas, ¿verdad? Estas le van a ayudar mucho para hacer casi cualquier clase de pregunta. Estas preguntas no solamente se llaman WH questions. You can know them. They are WH questions, but as well, they are known as information questions, right?
También son conocidas como preguntas de información, ¿verdad? Se conocen como WH, pero también las pueden conocer como information questions. The information questions are like the word it says, information. You are requesting more than a yes or a no answer, right? En el caso de estas preguntas, como la palabra bien lo dice, son preguntas de información. Usted espera mucho más allá de un sí o de un no, ¿verdad? Entonces, ahí depende. No es como en estas, ¿verdad? Yo acá puedo hacer la pregunta. Are the elephants huge? Acá puedo hacer esta pregunta. Are the elephants huge? Yo con esta pregunta lo único que yo espero es un yes. ¿Verdad? Yes. They are. Or no. They are not. ¿Verdad? Esto es lo que yo voy a esperar. Un sí o un no. En esta clase de pregunta, ¿verdad? En esta que yo les pongo acá. Are the elephants huge? Estas se llaman yes, no questions. Y como bien lo dice la palabra, yes, no questions, ¿verdad? Como bien lo dice su nombre, yo espero un sí o un no, más allá de cualquier otra cosa. ¿Que usted puede ponerle y agregarle más información? Sí, ¿verdad? Pero como su palabra bien lo dice, son un sí o un no. Entonces acá usted se puede limitar a un sí o a un no. Más sin embargo, en la de abajo ya necesito más que un sí o que un no, ¿verdad? So, any other questions so far? No? Okay, so let's continue. Oh my God, ya it's time to go, almost. Ya es casi hora de irnos. Bueno, no, ya es hora. ¿Quién tiene las 10 en punto ya? Sí, ¿verdad? Yes. Sí, yes, bueno, 10 en punto. Ya es la hora. Yes. Sí. Le voy a mandar la PPT, esta PPT, ¿verdad? Otra vez, porque le hemos ido agregando y le hemos ido poniendo y de todo, ¿verdad? Entonces acá hay otra práctica de lo que son las WH questions para que ustedes lo tengan. Y la otra semana vamos a finalizar con esta parte de la sesión 3, que es lo que hemos estado viendo ahorita, y vamos a ver un poco acerca de descripciones, ¿verdad? Vamos a describir las personas. Y de igual manera les voy a mandar un material adicional para que ustedes practiquen. ¿Recuerdan la presentación que les mandé? Un documento de una pequeña presentación que les envié. ¿Sí? Yes. Donde ustedes estaban presentando. Ok. Van a hacer, en este caso, si ustedes tienen tiempo, ¿verdad? No es tarea, hagan la WH question por cada una de las oraciones que están ahí, para que el lunes ustedes las puedan practicar y le puedan hacer preguntas a sus compañeros. Yo se la voy a mandar entre el fin de semana o el lunes a primera mañana, la misma página con las preguntas, en dado caso alguien no lo haya hecho, para que pueda practicar, ¿verdad? Lo ideal fuera que ustedes lo hicieran, pero como les repito, no es tarea. Así que, por favor, avancen en la plataforma virtual lo más que puedan. La otra semana es la última que nos vemos antes de vacaciones. Ustedes se van de vacaciones y nos vamos a retornar hasta el 9 de agosto. Así que pasen buenas noches, descansen, feliz fin de semana. Cualquier duda, pregunta, a la orden. Cuídense mucho. Take care. Gracias, feliz noche. Adiós, feliz noche a todos. Feliz noche, papá.